Saludar. Con la presencia del jugador internacional Javier Hernández el Chicharito y de autoridades estatales, fue inaugurada la edición número 8 de la Olimpiada Nacional Escolar de la Educación Básica 2015. El evento deportivo tendrá como sede las distintas instalaciones del CODE Jalisco, así como centros educativos de Guadalajara, donde competirán en las siguientes dos semanas más de 15.000 estudiantes de nivel primaria y secundaria de todo el país. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, mencionó que la justa deportiva es para reafirmar los valores en la familia, donde la educación y el deporte se conjuntan para formar grandes deportistas. Habla Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador del estado. A los padres de familia, nuestro reconocimiento, porque siempre queremos lo mejor para ustedes, porque siempre sus papás se levantan queriéndolos ver que cumplan sus sueños. Y hay gente que ya nos dijo que sí se puede. Y aquí está un deportista que nos ha dado muchos orgullos a los mexicanos. Por eso, gracias a Javier el Chicharito por su presencia. Por su parte, Javier Hernández el Chicharito brindó unas palabras a los participantes, donde resaltó el esfuerzo de los participantes para que continúen para realizar sus metas. Habla el futbolista Javier Hernández el Chicharito. Yo estuve también en esos asientos, yo también tuve su edad, yo también llegué a ver deportistas, porque no nada más futbolistas, también deportistas, porque aquí, bueno, todos los que estamos aquí presentes practicamos un deporte, pudimos llegar a practicar o el deporte está en nuestra vida. A mí la preparación, la familia y el deporte ha sido todo, prácticamente todo. Digo preparación porque la escuela, la educación, todo eso me enseñó, me preparó para la vida, para tener conocimientos, para tener, yo lo llamo, bases para lo que se te pueda presentar. Mi familia, como lo he dicho toda mi vida, mi familia lo es todo. Las competencias a nivel primaria se realizarán del 9 al 14 de junio y para nivel secundaria serán del 14 al 20 de junio en 8 disciplinas deportivas, en las cuales estarán básquetbol, atletismo, ajedrez, fútbol, voleibol, handball, tenis de mesa y bádminton. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Henry Saldaña.